Bienvenido a Nichols Aluminum, una división de Quanex, uno de los más eficientes productores de láminas de aluminio en Norteamérica que no contamina el medio ambiente, que utiliza procesos especializados de mezcla, fundición y vaciado continuo. Producimos láminas de aluminio de alta calidad, predominantemente de materiales reciclados. El objetivo de este video es que usted, el subcontratista, esté informado de los peligros presentes en este entorno. Todos deben de saber qué se espera de ellos para mantenerse seguros. En primer lugar, antes de comenzar a trabajar, regístrese con nuestro departamento de mantenimiento. No se permiten latas de gaseosas, encendedores de butano, recipientes de vidrio para bebidas. Las latas conteniendo aerosoles deben controlarse estrictamente. La razón es sencilla. Estos productos pueden volverse bombas altamente explosivas si entran en contacto con el aluminio fundido. Los recipientes plásticos para bebidas están permitidos, pero las botellas vacías deben desecharse con precaución en recipientes de basura apropiados o recipientes de reciclaje. Mejor todavía, vierta la bebida en una taza antes de retirarla al área del descanso. En lugar con tanto peligro potencial, todos debemos estar alerta, ser responsables y mostrar interés. Por lo tanto, el consumo de alcohol y sustancias controladas están estrictamente prohibidos. Además, respete todas las áreas donde no se debe fumar. Y cumpla con todas las normas de seguridad colocadas en los carteles. Y las señales de advertencia. Usted es responsable de colocar sus propias señales de advertencia si su trabajo plantea peligro para otras personas. El aluminio no cambia significativamente de color cuando está caliente. No toque las bobinas, podría estar muy caliente. Además, cuídese de los bordes afilados. Los zapatos y las gafas o anteojos de seguridad con protección lateral deben usarse en todas las áreas de la planta. El contratista debe proporcionar zapatos de seguridad con la punta de acero, gafas o anteojos de seguridad, cascos y protectores para los oídos aprobados. Si realizará un trabajo electrónico, se espera que cumpla con todas las medidas de la NFPA 70E, Agencia Nacional de Protección contra Incendios, y use incluso equipo protector personal de resistencia al arco de acuerdo con la tarea y el voltaje que está expuesto. Nichols Aluminum proporciona gafas o anteojos de seguridad y guantes de trabajo sencillos para empleados temporales. Informe a su supervisor todas las lesiones de daños a la propiedad. Su empleador debe proporcionar atención de primeros auxilios. No obstante, Nichols Aluminum no cuenta con las instalaciones de primeros auxilios que pueda utilizarse en caso de emergencia. En caso de una emergencia verdadera, marque el 9911, proporcione al operador de emergencia toda la información necesaria y luego avise inmediatamente al personal de supervisión de Nichols Aluminum. Las hojas de datos de seguridad de materiales MSDS están disponibles para todos los productos químicos que se usan en nuestra planta. La información también está en las etiquetas de advertencia que se encuentran expuestas muy a la lista en los recipientes químicos originales. En caso de incendio u otra emergencia, es importante saber en todo momento dónde está la salida más cercana. Cuando haya una evacuación, reúnase al norte del lote de estacionamiento más cercano. Las señales le indican dónde debe ir. Los refugios contra tornados son estructura en la planta baja construida de bloques. Consulte nuestro departamento de mantenimiento para obtener información sobre nuestros requisitos para trabajo en caliente, antes de realizar cualquier trabajo de soldadura u otro trabajo en caliente. Nunca ingrese a un espacio encerrado a menos que esté capacitado y autorizado. Las señales indican los espacios encerrados en nuestra planta. Manténgase constantemente alerta por las grúas y el equipo móvil como cartillas elevadoras, carros de mantenimiento y elevadores aéreos. Los peatones no tienen derecho de vía, ya sea que esté manejando un vehículo en la planta o sea un peatón. No suponga que sabe lo que la otra persona hará. Haga contacto visual y use gestos para asegurarse que ambos entiendan las intenciones del otro. No se exponga usted mismo a sufrir una caída sin protección de más de 4 pies. Siempre que esté en cualquier elevador aéreo, es necesario que use un arnés o una cuerda de seguridad. Observe los procedimientos de cierre, prevención, cuando trabaje con equipo electrónico y situaciones peligrosas. Deben tomarse medidas de precaución, especialmente en las áreas de nuestra planta donde se procesan o almacenan materiales inflamables o combustibles.
Fumar está estrictamente prohibido. Además, debe acatarse a las medidas de precaución para trabajar en caliente. Y se requiere un permiso para trabajar en caliente antes de realizar trabajos de soldar, cortar, triturar u otro trabajo que produzca calor o chispas. Estas áreas incluyen almacenaje de pinturas y cuartos para mezclar, la instalación para mezclar de pintura, la planta de laminado, las salas de aceite, de laminado y de filtros, las áreas donde se almacenan artículos como las paletas o lingotes de fibra, y cualquier otra área a una distancia dentro de 35 pies de los materiales inflamables o combustibles. Los sistemas automáticos de supresión de incendios protegen nuestra planta de laminado y nuestro equipo de revestimiento de bobinas. Estos sistemas, CARDOX, usan gas dióxido de carbono para desplazar el oxígeno. Usted no puede respirar, no puede vivir sin oxígeno. Por lo tanto, si escucha la alarma del sistema CARDOX o ve las luces parpadean, debe salir inmediatamente del área y evacuar al lote de estacionamiento más cercano. Nunca use las herramientas, el equipo o los materiales de Nichols Aluminum sin previa aprobación del gerente de proyecto de Nichols Aluminum. Además, no use los servicios públicos de Nichols Aluminum como el agua, el teléfono o el aire comprimido sin permiso de nuestro supervisor de proyectos. Siempre deseche su basura apropiadamente. Por favor, cuide el equipo y otros valores. Nichols Aluminum no se responsabiliza por el robo, daño o pérdida de herramientas u objetos personales. Se espera que usted conozca y cumpla con las normas de seguridad de su compañía, así como las nuestras. Usted podría desear revisar los programas de seguridad escrito de su empleador con su supervisor. Estos son algunos de los programas de seguridad requeridos por OSHA. Finalmente, los buenos estandartes de administración deben mantenerse en todo momento. Remember, always assume aluminum is hot and sharp. Recuerde, siempre suponga que el aluminio está caliente y afilado. Before you do it, think through it and watch out for the other guy. Antes de que lo haga, piense lo que hará y observe a los otros compañeros de trabajo. If it seems unsafe, it probably is. Si parece inseguro, probablemente lo es. Listen to your voice of experience. You're not expected to take risks to get the job done. Escuche la voz de experiencia. No se espera que se exponga a riesgo a fin de realizar el trabajo. Identify and eliminate unsafe behaviors and conditions. Identifique y elimine el comportamiento y las condiciones inseguras. Y por favor, desarrolle hábitos de trabajo seguros. Contamos con usted para que hoy nadie sufra lesiones.